Muy buenas a todos. Ahí habéis visto los remolquitos de los últimos pads de Javier Osculamun. Me falta aquí uno, creo. Está el de 45, si no me equivoco. Eso es. 45, 45, 60, 100, 150. Eso es. Y me falta el de 200. El de 200, joder. Hay dos, ¿y dónde está el otro? Ah, claro, vamos. Vale, voy a comprar otro. Lo siento. No sé dónde lo he puesto. En fin. El grandote del todo, ¿vale? Que lo quiero ver de dónde el coño lo he puesto. Listo. 6, 2, 100, 200. Está en el otro lado. ¿No? Hostia. Bueno, este es que es muy grande. Ahora compraremos otro cuando vendamos esos dos. No sé por qué no lo he puesto ahí. En fin, Serafín. Como habéis visto, para el de 100 toneladas he tenido problemita, ¿vale? Este con... Bueno, me ha costado trabajo. Ahora lo veré al final del vídeo. El de 45, el de 60, se llevan perfectamente con cualquier tractor de 500 caballos o más, ¿vale? El de 100, 150 y el de 200 toneladas, que son unos 240 y tantos mil litros, creo que es. Estos son 164.000 litros y este son, no sé cuánto era, eran 100 y pico mil también litros. Con el Big Bow ese de 1100 caballos cuesta, ¿eh? Cuesta tela. Yo creo que es más que nada por la disposición de la rueda o algo así, tiene que ser. Porque este de 60 toneladas, que son 70 y tantos mil litros, creo que se mueve bastante bien. Con uno de 500 caballos, el Big Bow chiquitito. Yo creo que por eso, por algo de juego, no sé, se desengancha, se mueve la lanza, se mueve del enganche y no se engancha tampoco. En fin, es por algo de la rueda, creo que es. A ver, vamos a ver. Este es el de 100, ¿no? Este es el de 100. Este se ha vaciado. ¿Cómo va a vaciar? No, sí se ha vaciado. Este es el de 150, este es el de 200. Este es el de 200, ¿vale? 247.000 litros. Ahí vendrá ahora el camión, pero esto para tirar de abajo. Aquí vamos bien. Bueno, que digamos tirar para arriba. Para dar la vuelta, vaya. Esto es una burra. Me va a 50. Este es sin poder remolque. Vale, a ver, esta milla no. No sé si tiene esto 1100 caballos, no lo he mirado. Pero ahora no tiene, ¿vale? Sí, tiene 1100 caballos, ahí va, ¿vale? Al menos. Ahí se viene abajo ahora eso. No sé si subirá o no, yo creo que no. Aquí puede, en aquel lado hay un poquito más de pecho y no podría. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y es el de 1100 caballos, ¿vale? Así que imaginaros mínimo 1100 y pico caballos. Vamos a ver este remolque lleno, ha sido igual casi, creo. En fin. Y ahora para que vierais los remolques, ¿vale? Los remolques están perfectamente conseguidos. Como siempre suele ser Javier 007. Están totalmente conseguidos. Yo le quitaría el brillo a la pegatina, le pondría el cero de Speculant, pero bueno. Están bastante, bastante bien, la verdad. Difíciles de manejar, pero funciona perfectamente. Texturizado perfectamente. Si es que este del 100 para abajo yo lo podría casi todo. Y del 60 hasta el otro. Este sí es muy manejable, ¿vale? Este es el de 500 caballos. Yo cogería como mucho este, que está cargado a tope, son 70.000 litros, ¿vale?
Y se maneja bastante, bastante bien. Vale, tiene solo tres, ¿eh? No tiene eso que tienen estos, que tienen un montón. Este tiene cuatro, aquel tiene seis, creo que es. Y no son direccionables por las ruedas, no sé cómo llamarlo esto, no sé cómo se llama realmente. Esto incluso no, el camión, bueno, el camión mira, lo mueve bien. Esto, claro, tiene 33. Cañón que echa esto de cereal, tía. Estos remolques, por supuesto, de 45 toneladas para arriba, son para mapa tipo este, ¿vale? Tierra, esta es la versión que está publicada, ¿vale? No es la que estoy modificando, que tengo ya avanzada bastante. Que me está costando porque hay que quitar muchos árboles, pero estará prontito, espero tenerla pronto. Para campo grande, ¿vale? Grande es enormérrimo. 62, bueno, en este mapa es que son bastante grandes todos. 62, 1, 22, 86, todo esto por aquí. Campo grande. Por ejemplo, este tiene. ¿Cuántos tiene este? 8 hectáreas. Tiene más. Tiene menos, creo. Esto aquí te caga allí arriba. Ahí, ese pecho. Esto se caga con un tostado grande. En fin, Serafín. El pack, pues del carajo, ¿eh? Para mí, son de los. Es que Javi siempre suele hacer buenos mods. No suele hacer. Y bastante conseguido. A ver si vendemos. Vamos a vender el de 100, 150. Y compramos otro de 200. 25, 60, 100, 100, 150. Compramos el de 200, a ver si sale aquí. A ver la diferencia de uno a otro, ¿vale? Este es el 200 y ese es el de 100. Ese es el doble, supuestamente. Casi, casi que sí, ¿no? Tiene cuatro ruedas delante y este tiene cuatro ruedas en total. Cuatro delante y cuatro detrás, ¿vale? Cuatro, el doble prácticamente, como tiene que ser. Son una bestialidad de remolque. Estos dos son magníficos. El de 45 y el de 60 van de lujo. Estos, ya que tienen los ejes así más independientes, son complicados de llevar. Esto, para sacarlo de aquí de la granja, de la tienda, no veas tú cómo tienes que sacarlo. Esto habría que restaurarlo. Menos mal que este mapa tiene para restaurarlo. ¿Para qué se nos es? Este será el del otro lado. Ese. Están en la granja, supuestamente. Supuestamente están en la. Ahí está, ¿vale? Supuestamente. Aquí están. Los tres. Aquí sí se pueden poner, claro. Y para sacarlo también costaría trabajo. Pues nada más, yo le doy. Por mi parte le doy 10 estrellas. Ya sabéis que. No es que me gusten, es que se las ganan, ¿vale? Aparte de que me gusten los monkeys de Javi, pues es que se los gana porque están curretes. Y nada más, señores. Un saludito y espero ir haciendo un poquito más de vídeo si tengo menos faenilla, ¿vale? Hasta el próximo, bye. Puta mierda, chalenque. Puta mierda, ¿qué es? Joder.